Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en invierno, serie 25, Forza Horizon 5 también. ¿Y qué temporada es? ¿De qué es? De sequía. Vale, pues muy bien. Vamos a ver si hacemos el desafío semanal de Forzatón, que se llama Reportándose para el deber. Y ya sabéis que son cuatro capítulos, que hay que hacer en este orden: 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? El primero, vamos, va de que hay que usar el Ford Super Duty F450 DRW Platinum 2020. Vale, hay que conducirlo. El capítulo 2 es de platino. Eres de plátano. Es de platino y que echemos una foto al coche este, simplemente. El capítulo 3, torque no tan pequeño. Hay que lograr una habilidad de bola de demolición con este coche. Bueno, coche, ya sabéis, ¿no? Camioneta. Capítulo 4, de 2 en 2, hay que ganar la carrera de cross country con este coche, de cuál dificultad y todo eso. Pues ya está. Ahora nos vemos en el primer capítulo. Capítulo 1, gran presentación. Vamos a montarnos en este coche. Ford Super Duty. Bueno, autos. Ford Super Duty. Este, ¿no? ¿O este no es? No, no, ¿qué va? ¿Dónde voy? ¿Dónde está ese coche? Ah, este es, este. Este, no lo tengo tuneado ni nada. ¿Qué puede salir mal? Bueno, yo creo que todo se puede hacer sin tunear con este coche. Que tardemos más o que tarde yo más o menos, pues ya veremos si no me lío mucho y. Lo que sí me gustaría, no sé si lo tengo desbloqueado, a ver, una cosita. Maestría. Ah, sí, lo tengo desbloqueado. Tengo desbloqueado esto de derribar. Pero no, no tiene. Ah, sí, aquí hay demolición. Para que aumente la puntuación. Pero vamos, que igual. Esto, yo qué sé. Ahí estaba. En fin, bueno, esto es más que conducirlo un poco. Cuando sacamos aquí de la casa un poco, y ya está, gran presentación completo. Pues ahora nos vemos en el capítulo 2. Capítulo 2, eres de platino. Puede que eche una foto a este coche y ya está. Una foto. Aquí mismo. Rompiendo cosas. Como hay que hacer. Una foto que se precie tiene que ser así. Rompiendo cosas. Pero no lo hagáis en casa, ¿eh? Valiendo. Vamos para atrás. No os asustéis de lo de la derecha porque eso es para el coleccionista de fotos. Eso. Sí, quiero salir de ahí. Valiendo, eres de platino completo. Ahora nos vemos la tercera cosa. Capítulo 3, torque no tan pequeño. Hay que lograr una habilidad de bola de demolición. Se puede hacer en la autopista rompiendo los quitamiedos, creo, esas cosas me parece que hay. Pero a mí me gusta. A ver si sale, que lo mismo no me sale. Pero la idea es esa. Me gusta, los que me conozcáis un poco de haberme visto aquí, en las placas solares. Por ejemplo. A ver si me deja. Seguro que me manda aquí, pero vamos, voy a poner aquí. Que no hay ahí, no me va a dejar ahí porque no querrá. Pues sí, me ha dejado más o menos. Bien, tampoco me interesa a mí que necesita más distancia. Pero bueno, vamos a ver. Uy, es que esto también. Madre mía. Vamos, rompe cosas y vamos olvidando de todo. Es que esto tiene muy poca potencia, chicos. Chatarra buena, yo qué sé. Vamos a romper cosas aquí. Si no me pega a la.
Está aquí autopista, también, tranquilo, Paisajismo, tal y cual. Yo qué sé, tiene que salir una cadena de demolición, estamos rompiendo cosas. A ver. Dale carga. No sé, deberíamos de tener aquí alguna bola de demolición. Ya está. Bien. Bola destructora se llama. Bola destructora. Pues igual no vemos al 4, ¿vale? Es simplemente rompe cosas, pasa que tarda mucho. Muy bien. Capítulo 4 de 2 en 2. Pues tenemos que ganar una carrera de cross country con este coche. La dificultad da igual. El nivel de dificultad da igual. Y encima lo vamos a hacer. Vale. Vale. Ahí está. Bola de estructura. A ver, vamos a hacerlo en el centro recreativo. Bueno, yo lo voy a hacer. Plano de evento. Y aquí tengo yo una cosita, un código. Si me deja. Es que tengo. Madre mía, cómo tengo el joystick. ¿Qué pasa aquí? No se mueve nada aquí. A ver. ¿Dónde va? ¿Por qué se pone esto? Plano de evento. Si yo te doy aquí. Déjame. Código. Vale. A ver, tengo que poner aquí un código escondido. 447. Ahora que sea otra cosa. 447. 060. 060. 717. 7. A ver si ese. Si no es ese, mal asunto. Confirmar. Vale, Cross Country Festival. Creo que vale. Bien. Llévame. No está tuneado. Este está de serie el coche, ¿eh? Por eso está, en este desafío no hace falta que gastéis dinero. Porque vais ahí solo. Encima, si queréis ponerle invencible, porque vamos a hacer la carrera completa. Lo ponéis invencible, así que tenéis más puntos y más de todo, más experiencia, ¿vale? Porque va muy solo. Así que no gastéis dinero, por un lado. Y por otro, ganáis experiencia porque hacemos entera. Está claro que hay carreras que son instantáneas. Hay gente que ha hecho carreras que son instantáneas. Y esta yo creo que es muy larga, ¿eh? Pero bueno, hay que hacerla. Yo la hago así. La haría si llevase poco tiempo, ¿eh? No me acuerdo ni siquiera este circuito con él. ¿No lo habré hecho yo? Casi no lo vale. No, no creo, ¿no? Bueno, lo he hecho yo, pero digo que no lo habré hecho una. No, pues sería más corta. De eso es que. No, esta es una carrera normal y corriente. Pero cambiada que estemos solitos, ¿vale? Es la misma carrera que hay. Normal, pero alterada para que estemos solos, ¿vale? Y que valga para cualquier coche. Que digo que hay carreras de esas que están programadas para que ganéis nada más salir, no hay que hacer la carrera entera, pero yo no sé hacerla, eso por un lado. Tampoco no lo aconsejo, porque si yo estuviese empezando no lo haría, desde luego. Si me hicieran falta experiencia y dinero, no lo haría así. La haría como esto, solito, poniendo nivel máximo de dificultad. Vamos, si se me diera mal ganar o algo. Y ya está. Y para no gastarme dinero en tunear ni nada. Ni preocupaciones ni historia. Más que estar un ratito aquí y ya está acumulando puntos. Y experiencia y tal y cual. Yo ahora mismo no lo tengo. Bueno, se puede poner eso, ya lo digo, invencible. O vamos, solo. Pero yo no lo tengo puesto en. Creo que es muy hábil, porque yo tengo puntos y dinero, no. Pero bueno. Ya sabéis, ¿no? Soy capaz, yo soy el único que soy capaz de perder contra mí solo. La única persona del mundo que soy capaz de perder contra mí solo. De hecho, siempre lo hago. Soy un experto en eso. Cinturón negro, aparte de ballet, de perder contra mí solo. En fin, vámonos. Ahí está. Debería de valer, ¿no?
si me han capado por algo. O esta gente está rebelde y muchas veces fastidian la experiencia de juego porque le da la gana. Se pone muy purista en algunas cosas y luego en los bugs que tiene, los fallos y errores, ya están liando cada vez que tocan algo. Luego no reparan ni nada. Bueno, lo reparan, pero no, a la gente no, que le fastidia, no, nada. Creo que no lo compensan. Bueno, pues ya tenemos el desafío completado, ¿vale? Muchas gracias por verme, cuidado mucho, saludetes.